Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de reelección como presidente de Vox de Santiago Abascal y con él de su nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Es un honor para mí estar hoy aquí después de 10 años de camino en los que hemos logrado convertirnos en la tercera fuerza política de este país, superando cuantos obstáculos han puesto en nuestro camino y obteniendo, a pesar de ellos, la confianza y el apoyo de millones de españoles. Desgraciadamente, todos sabemos que enfrentamos hoy tiempos muy difíciles, tiempos que jamás pensamos que llegarían, tiempos en los que corre más peligro que nunca la unidad de nuestra patria, nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad y nuestra prosperidad, tiempos en los que somos mucho más necesarios de los que hemos sido nunca y en los que ha quedado demostrado que no nos hemos quedado solos en la defensa de los valores que nos han convertido durante décadas en una de las naciones más importantes del mundo, en las que ha quedado muy claro que solo queda Vox para enfrentar con valentía y con coraje los desafíos de nuestro tiempo, para llamar a las cosas por su nombre, sin miedo y sin complejos, y para volver a poner sobre la mesa una y otra vez los debates que otros se empeñan en hacer desaparecer. Todos los que de una u otra forma formamos parte de Vox sufrimos muchas veces el acoso y el desprecio de quienes creían haber ganado ya la batalla, eliminando todo aquello que representamos. Pero también recibimos cada día, allá donde vamos, el aliento de muchos ciudadanos que nos dicen «Gracias por lo que hacéis, no cambiéis, no nos abandonéis, sois nuestra única esperanza, no nos decepcionéis». Y por eso somos tan conscientes de nuestra enorme responsabilidad. Por eso no podemos olvidar que esto no va de un partido y que desde luego no va de las personas que lo conformamos. No podemos olvidar que esto va de seguir representando con lealtad y eficacia a los millones de españoles que han confiado en nosotros y en nuestras ideas y que no tienen a nadie más que a nosotros para que levantemos la voz por ellos. Por eso hoy es un día tan importante, porque hoy renovamos equipo y renovamos liderazgo para seguir haciéndolo. Renovamos equipo y liderazgo para enfrentarnos sin distracciones a los importantes retos que tenemos por delante, para seguir peleando en el Congreso, en el Senado, en cada uno de los gobiernos de los que formamos parte, para enfrentarnos a las próximas elecciones gallegas, vascas y europeas, unidos y reforzados con espíritu ganador y posibilidades reales. Así que hoy, como siempre, queremos daros las gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. Gracias a todos los que nos precedieron, a los que están y a los que sin duda estarán cuando sean necesarios. Gracias a cada afiliado que nos ha traído hasta aquí. Gracias a cada cargo orgánico y a cada cargo institucional que nos ha traído hasta aquí, hasta este momento tan trascendental de la historia de nuestra patria en el que somos más necesarios que nunca. No claudicaremos, no desfalleceremos, no nos rendiremos. Bienvenidos y muchísimas gracias.